Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Decían los viejos maestros de la escuela argentina, la letra con sangre entra. Allá lejos y hace tiempo los positivistas planteaban esto, que de tanto repetir las cosas quedaban. Bueno, algunos temas se nos tornan reiterativos en materia de agenda. Y eso es complicado, es complicado. Hay un sector nuestro, miren, este debate a mí me hubiese gustado hacerlo a puerta cerrada en el Frente de Todos, pero el Frente de Todos no tiene ningún ámbito de discusión, ningún ámbito donde uno pueda ir a discutir políticas. No lo tiene. Bueno, lamentablemente, como no hay lugares donde discutir, se discute de esta manera, de cara al público. Realmente no me gustaría discutir esto para afuera, pero esto hay que discutirlo porque es central. Miren, la Cámpora, Máximo Kirchner, están convencidos de que en octubre se pierde, no vamos a ganar. Entonces, están construyendo la retirada, que es en la provincia de Buenos Aires, y una retirada de amigos, que se preservan para épocas posteriores. Entonces, todo lo que hacen es en función de la derrota que viene y cómo se van a preservar 4 años para después poder volver. Y la verdad, a mí me parece ese análisis un disparate, un despropósito, una mierda. ¿Estamos? Y lo digo con claridad para que no quede. No se puede enfrentar octubre cuando uno a priorísticamente plantea la derrota. No, muchachos. O sea, me cago en todo porque como vamos a perder, pase lo que pase, es una infección tremenda en el cuerpo estructural del Frente de Todos. Una infección que hay que sanar rápidamente. ¿Y saben cómo se sana? Con debate. Debate de cara a la sociedad. Miren, salieron ellos en manada todos estos días, salieron a decir que la economía era un desastre, que era una mierda, que estábamos como el culo, que... Y la verdad no, muchachos. Venimos de la pandemia y venimos de la guerra. De la pandemia y de la guerra venimos. La guerra que afecta a los grandes precios internacionales, como los precios de la energía, que son la base de cualquier economía. ¿Eh? Nosotros que todavía somos importadores, por ejemplo, de gas, ¿no? Por decir. Todo eso se va a modificar a partir de este año. Pero por ahora la realidad que tenemos es esta. Venimos de una tragedia, lo que decimos casi a diario. Por eso me parece muy importante que yo puedo entender la maniobra de Cambiemos, diciendo que todo es una mierda, que la economía, que la herencia, que cualquier barrabasada que ellos dicen. Lo que no puedo entender es a los nuestros. No puedo entender que Cristina no vaya el 16 de febrero a la mesa del diálogo, a hablar con los compañeros de todos los sectores. No puedo entenderlo. Y que eso sea inspirado por su hijo, un pibe que la verdad hoy es casi el responsable de cada una de las calamidades políticas que tenemos dentro del Frente de Todos, por su sectarismo corporativo, por su visión hegemónica, por su falta de debate, por su petardismo. Muchachos, ¿qué país en el mundo hoy plantea el default? Cuéntenme, tráigame uno, de derecha o de izquierda, uno que proponga el default. Por favor.
Por eso, voy en este debate a intentar salvar el kirchnerismo. Este kirchnerismo que Cristina Fernández de Kirchner reemplazó el kirchnerismo por la Cámpora. A la mesa esta van a ir pibes de la Cámpora. ¿Qué autoridad? ¿De dónde? ¿De dónde salieron? ¿Con qué antecedente? ¿Con qué compromiso? ¿En qué batalla estuvieron? Cuando vos transformás en una construcción, una acumulación popular en tuya, cagaste. El kirchnerismo no es de Cristina, no lo es. Y mándenme a la mierda si quieren, pero no, el kirchnerismo es del pueblo argentino, de sus trabajadores, su clase media, sus intelectuales, sus pobres, la gente que luchó en las calles, que resistió, esos crearon el kirchnerismo. Cristina es la que ha logrado sintetizar, la que ha logrado interpretar esos anhelos. Pero el kirchnerismo no es de ella. El movimiento nacional y popular no es de nadie. El único dueño es el pueblo. Por eso Perón, un gran sabio, decía, mi único heredero es el pueblo. Porque el constructor de esto es el pueblo argentino. Ahora, cuando vos crees que esto es una empresa familiar y lo resolvés vos en la cocina de tu casa, cagaste. Tenés que escuchar a todos los sectores, te tenés que sentar con todos los sectores. Tenés que bajar el nivel de tensión interna y sobre todo tenés que ser constructora de esperanza para la victoria. ¿Qué es esto de que vamos construyendo la derrota para guarecernos durante la transición en la provincia de Buenos Aires? Si ganan los amarillos, nos van a matar a todos, nos van a meter en cana a todos, nos van a perseguir, van a destruir los derechos de los trabajadores, van a destruir lo que queda del Estado argentino, nos van a hacer mierda, vienen por todo. ¿De qué derrota me hablás? ¿De qué me hablás? ¿De qué transición me hablás? Cortémosla con esto y debatamos de cara a la sociedad como corresponde. 1000 días preso estuve. ¿Saben lo que significa estar un día en cana? Lo que significa estar un día de Navidad mirando los cohetes por la ventanita de la celda. 1000 días estuvimos gratis, porque yo no fui acusado ni de chorro ni de corrupto. Y estoy en cana por haber parado un golpe contra Cristina. Así que no me vengan a mí a levantarme el dedito y a tratarme de traidor, A mí no, de ninguna manera. Así que les pido a todos, por favor, empezando por Cristina y por Máximo, tenemos que ser constructores de victoria popular. No aquello que nos vamos a acobachar ante una eventual derrota. ¿Qué carajo es esto? Por favor, ojalá que me escuchen. Quiero ser una voz que grita en el desierto, como lo fuimos hace más de 20 años, predicando a Néstor Kirchner cuando nadie creía en él. Y reinaba en la cabeza del peronismo el escepticismo mediocre y tangencial del dualismo menemista. Que tengan buen día.